Está en una situación difícil, pero va mejorando, pero su mejora es tan lenta. Después de haber tenido una fuerte caída en su recámara, en su rancho Los Tres Potrillos, se dio a conocer que Vicente Fernández continuó hospitalizado. El hijo del cantante Gerardo Fernández comentó que efectivamente su padre se encuentra delicado. Que salga del entubado, porque el entubado es lo que más nos preocupa. Pero gracias a Dios va caminando todo bien. A las afueras del hospital, Gerardo dijo que su padre se encuentra en una situación difícil, que sigue mejorando, pero que esto va muy lento. Él comentó que no pueden dar más información al respecto, porque sobre la salud de su papá no hay nada más que agregar. Don Vicente se encuentra mal y no ha tenido grandes cambios en estos días. Pues no vemos médicos, nomás lo vemos a él y ya. Está despierto, pero está entubado, ese es el problema. Lo que pide Gerardo es que su padre salga de la intubación, ya que esto es lo que más les preocupa. Y aunque el Charro de México se encuentra bajo el efecto del medicamento, para que él se encuentre dormido, Gerardo confesó que ellos lo ven a través de un vidrio, y que aunque el cantante no puede mover su cuerpo, ya abrió los ojos. Debido a esta situación, es inevitable recordar que desde hace ya muchos años, Vicente Fernández confesó que ya tenía todo preparado para no dejarle a sus hijos más contratiempos. A diferencia de otros famosos, Vicente Fernández ha dicho que ya tiene todo arreglado para heredarle a sus hijos y a sus nietos todo lo que tiene. Esto se dio a conocer desde el año 2012, cuando en la revista TV Notas, Vicente confesó que él era un hombre precavido, que todo, absolutamente todo lo que tenía, le pertenecía a sus hijos y a sus nietos, que él dejó una pequeña parte para él y para su mujer, para que él, en dado caso que llegase a pasar, no tuviera que pedirles a sus hijos por si le llega a faltar. Vicente aseguró que era un hombre que pensaba en el ahora y en el futuro. Al preguntarle al cantante si ya tenía todo por escrito en un testamento, él fue muy claro, afirmando que sí, que él ya repartió absolutamente todo. Para el año 2014, el sitio de internet llamado Celebrity Network había calculado la fortuna del cantante en aproximadamente 500 millones de pesos, lo que puede traducirse como 25 millones de dólares. Esta cantidad, por supuesto, con los años va en aumento, pero además Vicente Fernández tiene otros activos. Los trajes de charro del cantante rondan los 350 mil pesos. Tiene un negocio de cría de caballos miniatura, con un precio que va desde los 30 mil pesos. Tristemente, hasta ahora Vicente Fernández continúa en el hospital. Y aunque definitivamente él no solamente es uno de los cantantes de regional mexicano más importantes a nivel mundial, él es dueño de uno de los ranchos más imponentes que hay en todo México. El rancho Los Tres Potrillos no solamente es el hogar de la familia Fernández, sino también es un lugar turístico abierto al público. Uno de los espacios más especiales en este rancho son las caballerizas. La propiedad también cuenta con un lienzo charro y, por si fuera poco, una alberca en forma de guitarra. Esta alberca le costó más que ni la casa misma. Y aunque no se ha mencionado quién puede heredar este rancho de más de 500 hectáreas, lo único que pedimos es que ojalá Vicente Fernández mejore. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.